Sean bienvenidos. Vamos a comenzar esta semana y si han observado, pues hemos estado o se ha estado trabajando con los demás compañeros lo que tiene que ver con la inteligencia socioemocional. Al comprender qué es esto, estamos hablando que cuando estamos mencionando inteligencia socioemocional, tiene que ver básicamente con la capacidad que nosotros tenemos de manejar las emociones. Primero, pues tenemos que aprender a manejar nuestras propias emociones para luego ayudar a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y el ambiente más cercano es nuestra casa, luego cuando venimos al cole y todo eso, ¿verdad? De repente, pues, tenemos súper alegres, tristes, en este caso, pues, enojados, pero tenemos que tener claro que tenemos que desarrollar esa capacidad en donde mantengamos el equilibrio entre el corazón y el cerebro, ¿verdad? Al momento de tomar decisiones, porque a veces andamos enojados, decimos cosas que podemos dañar a los demás, o a veces nuestra frustración, nuestra tristeza, no nos hace ver las capacidades que nosotros tenemos y nos encerramos en esa situación, ¿verdad? Entonces es importante tener un control de eso y también recuérdense que si en algún momento ustedes necesitan ayuda, pues pueden buscar a la persona que ustedes más confíen. No necesariamente puede ser un amigo, sino que tal vez algún maestro o su mamá o su papá, y usted trate de desahogar todas esas situaciones que a veces influyen en nuestras emociones también, ¿verdad? Va, en esta sesión vamos a continuar con los ejercicios que habíamos estado trabajando la vez pasada. Si se recuerdan, habíamos trabajado lo de la función contar puntos sí, función en este caso promedio, suma, y en el ejercicio 2 habíamos trabajado lo que era la parte de la función sí anidada combinado con el concepto de referencia absoluta. Ahora vamos a desarrollar esos ejercicios que previamente los habíamos trabajado, probablemente usted lo terminó o no lo terminó, pero vamos a ver la solución directamente acá. En este ejercicio me está diciendo que un empleado quiere solicitar un préstamo. Para eso, pues yo tengo que cumplir el requisito de ganar de $500 en adelante. Debo tener 2 años de laborar en la empresa y el tipo de préstamo puede ser estudio o vivienda. Esas son las restricciones que me están colocando. Es decir, que esos 3 requisitos tengo que, en este caso, cumplir. Entonces, me están solicitando una solución utilizando operadores lógicos y la otra solución utilizando funciones anidadas. Si se recuerdan, habíamos dicho que uno de los operadores lógicos es el operador y. Entonces, acá nosotros vamos a evaluar la primera condición, segunda condición, tercera condición. Y si todas esas condiciones son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. En el caso del operador lógico o, igual acá está la función O y lo mismo, evaluamos todas esas condiciones, condición 1, 2, 3 y también pues puede darse el caso que dentro de una función llamemos a otra función. Entonces en este ejercicio 3 me dice que valide el campo salario y antigüedad para que solo acepte datos positivos. Selecciono salario, me voy a ir a la ficha datos, validación de datos y acá en el caso de salario voy a elegir decimal. Me dice que los datos tienen que cumplir cierta característica, en este caso que sean mayores a 0. Específicamente hacemos lo mismo para antigüedad, no lo seleccionamos de una sola vez porque antigüedad tiene que ser un valor entero y en este caso sería mayor que 0. Esos son los primeros 2 puntos que me están solicitando. Luego, crear una lista de datos para el tipo de préstamo. Selecciono acá, validación de datos. Ahora, en vez de elegir número entero o decimal, voy a seleccionar lista y me voy a ir a la celda donde yo tenga, en este caso, el rango de datos. Entonces, para este caso, me voy a ir a la columna, quiero ver, creo que era tipo, a la hoja tipo, perdón. Y voy a seleccionar acá todos los registros asociados a tipo directamente, que serían estos. Ok, entonces vengo y aceptar. Entonces usted va a observar que acá ya me aparece el tipo de préstamo que nosotros tenemos. Entonces eso es lo que me va a solicitar en esta parte.
Luego me dice que calcule si esa persona es sujeto a crédito o no es sujeto. Van a ser dos formas, utilizando la función sí y utilizando las funciones anidadas. Entonces, en el caso de la función sí, vamos a desarrollarlo combinado con operadores lógicos. Eso significa que los operadores lógicos yo los voy a utilizar para lo siguiente. Si recuerdan, la sintaxis sería sí, abro paréntesis y viene la prueba lógica. En su momento les decía que la prueba lógica es sinónimo de, en este caso, pues, condición. Y resulta ser que para este caso yo tengo que cumplir con tres condiciones. Entonces, para no estar utilizando que me quede la fórmula un poquitito más larga, voy a hacer uso del operador lógico y. Este operador lógico y es el que me va a ayudar a cumplir o a crear la prueba lógica, porque tengo que evaluar tres condiciones. ¿Cuál sería? En este cuadrito, en rectángulo azul que ustedes ven, el primer criterio dice que sea ganar de $500 en adelante. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso, voy a seleccionar la celda del salario y tiene que ser mayor o igual a $500. Con esa expresión, estoy representando el criterio 1, ganar de $500 en adelante. Pongo comita y ahora voy a hacer el criterio 2. Debe tener de 2 años en adelante de laborar en la empresa. Ah, entonces voy a utilizar la celda C2, mayor o igual a 2. Ok, comita y me voy al criterio 3 o valor lógico 3. ¿Cuántas condiciones puedo poner? Todas las que usted necesite. Entonces, ok, les decía, ¿verdad? Entonces íbamos en esta parte, vamos a seguir. Entonces acá vamos a evaluar el tercer criterio, que sería el criterio del tipo de préstamo. Pero como resulta que en el tipo de préstamo hay dos opciones, que sería estudio o vivienda, entonces para hacer la tercer condición, como puede ser estudio o vivienda, voy a hacer uso del operador O. Entonces abro paréntesis y yo voy a decir tipo de préstamo igual, entre comillas, estudio, comita, de 10, que sería donde tengo el tipo de préstamo, igual a vivienda. Ok, entonces cierro el paréntesis, pero acá estoy cerrando la función O, ¿verdad? Porque he utilizado la función O dentro de la I, porque de lo que es el préstamo puede ser uno de los dos. Entonces, si hubiera una cuarta condición, pongo la comita y hago la cuarta condición. Pero como no hay una cuarta condición, cierro paréntesis, si ustedes observan, y automáticamente mi función lógica se ha marcado o se ha posicionado en la prueba lógica. Entonces, le voy a colocar el paréntesis, perdón, la comita, y ahora se va a la parte verdadera. Entonces, en la parte verdadera nosotros vamos a poner aplica y en la parte falsa la vamos a poner no aplica. Y cerramos el paréntesis acá directamente. Entonces, quizás lo importante es que ustedes vean acá cómo nosotros hemos combinado la función SIO para poder crear, en este caso, pues, lo que es la fórmula, porque me dice que la forma 1 es haciendo uso de la función sí con los operadores lógicos, ¿verdad? Entonces, en este caso no aplico porque te consumo, pero si le pongo vivienda sí, le pongo 1 de antigüedad, no aplico. Le voy a poner $600, perdón, $250, no aplico. Quizás la única desventaja sería que acá, pues, solo me lo dice de forma general. Entonces, quisiera yo saber en ese caso por qué razón no aplico, cuál de los tres criterios no cumplo. Entonces lo vamos a hacer utilizando las funciones anidadas. Con respecto a esta fórmula, mayor o igual a 500, ok, comita. Entonces, como no estoy utilizando un operador lógico, tengo que abrir una anidación para el siguiente criterio, que sería la antigüedad, porque la prueba lógica como tal me permite en este caso establecer una sola condición. Entonces, como me está dando la restricción que utilice funciones anidadas, me voy a utilizar la siguiente función
para establecer la antigüedad. Entonces yo voy a decir si C10 es mayor o igual a, en este caso, 2, perdón, comita, y ahora me hace falta evaluar el préstamo. Entonces pongo otro sí, abro paréntesis y ahora voy a decir tipo de préstamo. Me dice que debe de ser, en este caso, estudio. Ok, entonces hemos llegado a esta parte. Me dice que tiene que ser estudio. Ok, está muy bien. ¿Qué pasa si las tres condiciones en cadena se cumplen? Es decir, que el salario, que la antigüedad, que el tipo de préstamo, se cumplen esas tres. Entonces yo voy a poner en este caso, aplica. Es decir que sí, se le puede dar el préstamo. Entonces ahora voy a colocar acá la comita y si se fijan, se puede dar la situación en donde yo coloque acá directamente, cumpla las tres condiciones, pero también se puede dar la situación que yo no quiero un préstamo de estudio, sino que de vivienda. Entonces abro otro sí y voy a decir acá, D10 es igual, entre comillas, vivienda, porque son los dos tipos de préstamos que a mí me están indicando. Entonces, si se cumple eso, que sea el préstamo de vivienda, se cumplió que fue mayor o igual que 500, mayor o igual que 2, pero no quiero el de estudio, sino que quiero el de vivienda. Entonces se va a ir a la siguiente condición y me va a decir que sí aplico. Pero si no se cumple, le voy a decir que no. Sería no, lo voy a poner acá, no tipo, lo voy a poner para hacer referencia a que no aplico porque no estoy seleccionando el tipo de préstamo. Entonces ya tengo mi prueba lógica, mi valor verdadero, perdón, aquí sería si aplica. La otra parte era esa. Ok, le pongo la comita y acá le voy a poner entre comillas, no tipo, aquí sería. Entonces significa que yo tengo, cumplo que gano más de $500, que tengo más de 2 años, pero no cumplo, no quiero de estudio. Ah, entonces se verá la parte falsa. Entonces quiero de vivienda. Entonces sí cumplo. Entonces me va a decir si aplica y si no, me va a decir no aplica. No estoy aplicando porque no estoy solicitando ni estudio ni vivienda. Cierro paréntesis y si se fija, al cerrar este paréntesis, se me activó la otra función sí, en donde me está diciendo que especifique el valor falso. Entonces voy a poner una comita y en este caso al especificar el valor falso, lo voy a poner entre comillas acá, no aplica por antigüedad. Antigüedad. Ok, cierro acá. Cierro el paréntesis y si se fija, se va al principal. Entonces me voy a decir acá, no aplica por salario. Ok, me voy acá, me quedo uno, vamos a verificar qué pasó acá. Apliqué acá, el último sí, venimos y decimos, si se cumple que es igual a vivienda, porque yo quiero ese, entonces sí me va a aplicar y si no me va a decir que no aplica por tipo. Cierro esa función sí, ahora me voy a quedar en esta otra función sí. Entonces, este es el valor, en este caso, esta es la prueba lógica. Este es el valor verdadero y todo esto es el valor falso. Entonces, por eso acá debo de colocar el otro paréntesis de cierre. Si se fija acá, puse doble paréntesis. Entonces, tenemos que estar bien concentraditos en esta parte. Porque si se fijó, si lo cerré todo hasta el final, me dice que hay demasiados argumentos. Entonces, repito nuevamente, validé que yo quería el préstamo de vivienda, entonces me va a decir que sí aplico y si no me va a decir no, no aplico porque estoy solicitando un préstamo diferente. Entonces me voy a ese otro sí, entonces aquí tengo la prueba lógica porque yo apliqué para un préstamo de estudio. Me va a decir que aplique y todo eso que tengo acá es mi parte falsa. Por esa razón tengo que cerrar el paréntesis. Pero se puede dar el caso que yo no cumpla, en este caso la antigüedad. Entonces si es verdadero, verifica acá la condición. Si este 10 es mayor o igual a 2, que sería la condición. Si se cumple, se va a ejecutar
todo eso que está acá. Eso sería la parte verdadera. Y si no se cumple, eso sería la parte falsa, no aplica por antigüedad. En el caso de salario, si se cumple que sea mayor o igual a 500, la parte verdadera sería todo esto, todas estas anidaciones que he colocado, y la parte falsa sería no aplica por salario. Entonces, aquí me dice, el primer criterio que no cumplí fue el de salario, por eso me da este dato. Lo voy a poner 600 y me dice acá la antigüedad sí aplico, lo voy a poner 1 de antigüedad y me dice que no aplico por antigüedad. Le voy a poner 2 y le voy a poner vehículo, no aplico por tipo. Ahí solamente sería de personalizar lo que es el mensaje que voy a colocar. Entonces usted puede ver la diferencia. Por ejemplo acá, si yo lo hago con operadores lógicos, se me reduce la fórmula, solo que no puedo especificar el motivo por el cual yo no cumplo con ese requisito, ¿verdad? Es porque, ah, vaya, sí, usted no cumple, pero dígame por qué no cumplo. En cambio, en esa otra forma, utilizando condiciones anidadas, ya me está diciendo específicamente cuál es el motivo por el cual yo no cumplo directamente, ¿verdad? Entonces, esa sería la solución de los dos. Ok, antes de, en el ejercicio 4, lo que me está diciendo en este caso es que yo tengo que mostrar a cada comisión en base a esta tabla. Si la persona gana, en este caso, si facturó, perdón, de 5,000 a un valor abajo de 20,000, se va a mostrar ese porcentaje mayor o igual a 20,000, menor a 40 y así sucesivamente. Entonces, ustedes pudieron ver en el ejercicio 2 que al utilizar dos tablas, la fórmula queda inmensa. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a utilizar el dato que está referenciado en la segunda tabla, en la segunda hoja, perdón, crece la fórmula porque tiene que colocar el nombre de la segunda hoja más la celda. Y eso nosotros lo hicimos para aplicar lo que es referencia absoluta. Entonces, vamos a ver otra forma de cómo aplicar referencia absoluta. Anteriormente nosotros habíamos dicho que para aplicar referencia absoluta teníamos que, en este caso, presionar la tecla F4 para que me la antepusiera los símbolos de dólar y así aplicar la referencia absoluta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a ubicar en esta celda y la segunda forma de aplicar referencia absoluta es cambiarle el nombre a la celda. Entonces viene usted, eso sería en la hoja porcentajes, estoy en la hoja porcentajes. Acá tengo la celda A2. Entonces le voy a cambiar el nombre porque quiero que todas estas celdas se queden fijas. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar este valor de 85,000 y lo voy a comparar con cada uno de estos para que así me diga si me corresponde el 8, el 12, el 20%. Entonces, me ubico en la celda A2 y le voy a cambiar el nombre a cada celda. Entonces, en la izquierda de mi pantallita, justamente entre la intersección de las filas y columnas, está el cuadro de nombres. Aquí me aparece directamente el nombre de la celda donde yo estoy ubicado. Entonces, en vez de que se llame A2, yo le quiero poner a esta celda rango 1. Escribo el nombre, presiono Enter, me voy a la siguiente celda, rango 2. Siguiente celda, rango 3, y así le voy a ir cambiando el nombre a cada una. ¿Para qué está haciendo esto? Ah, porque yo necesito, en este caso, aplicar lo que es la referencia absoluta y necesito que la fórmula no me quede tan larga. 1, 2, 3, esa sería la 5, ¿verdad? Sería rango 5, vamos a ver, y esa sería rango 6. Ok, lo mismo voy a hacer con los porcentajes. A los que les tocó hacer este ejercicio, vieron que la fórmula creció bastante por estar utilizando las dos hojas y porque tenía que poner el nombre de la segunda hoja donde estaban los porcentajes, ¿verdad? Entonces acá le voy a poner porcenta. Tengo que utilizar nombres en donde me asegure que no existen esas celdas acá, ¿verdad? Porcenta 1.
porcenta 2 y así sucesivamente. Porcenta 3. Tengo que tomar este valor, compararlo, si es mayor a 5,000 pero menor a 20,000. Si eso se cumple, me va a corresponder el 8%. Luego, esta misma celda tengo que compararla si es mayor o igual a 20,000 pero menor a 40,000. Si eso se cumple, me va a dar el 12% y así sucesivamente. Entonces, como aquí me está diciendo que muestre el porcentaje de comisión, entonces le voy a poner más. Si tomo este valor, me voy a ir acá, pero como son dos condiciones las que yo tengo que evaluar, entonces yo voy a hacer uso de la función y, porque tengo que evaluar dos condiciones. Entonces le voy a poner acá y abro paréntesis, B2 mayor que rango 1. ¿Qué valor tengo en rango 1? Tengo el valor de 5,000. Entonces P2 tiene que ser mayor o igual que rango 1, pero al mismo tiempo B2 tiene que ser menor o igual que 20,000. Solo menor que 20,000. No vamos a incluir el 20,000 ahí. Esto sería mi prueba lógica con ayuda del operador lógico y. Si eso se cumple, que el valor que está en B2, si usted observó, B2 está en la hoja ejercicio 4. Entonces, si eso se cumple, que sea mayor a 5,000 y que sea menor a 20,000, usted lo identifica en la fórmula, le va poniendo colorcitos y aquí va marcando la celda. Si eso se cumple, entonces voy a devolver el 8%. Entonces voy a colocar acá porcenta 1. ¿Por qué no pongo 8%? Porque si después en la tabla de datos cambian los valores, solo modifico la tabla. Ok, ya devolví el 8%. Ahora voy a comparar nuevamente, si abro paréntesis, otra vez la función y, abro paréntesis, nuevamente B2. Si B2 es mayor o igual a 20,000, que sería rango 2, B2 menor que 40,000, que sería el rango 3. Si eso se cumple, entonces voy a cerrar acá el paréntesis de la función y, es el que voy cerrando, comita, si se cumple voy a devolver el porcentaje 2. Continuamos acá, vamos a mover esto, continuamos acá. Y ahora otra vez, si abro paréntesis y B2, y ahora voy a comparar si es mayor o igual a 40,000. Acá se me movió esto porque no puse esa cosita. Mayor o igual, me voy a regresar acá a la hojita. Espérenme. Otra vez a porcentajes acá. Él me puso eso, pero ya no es necesario, ¿verdad? Yo se lo borro. Entonces ya devolví porcenta 1, porcenta 2. Entonces ahora yo voy a decir, ya dije, si es mayor o igual a rango 1, que sería 5,000, pero menor que rango 2, que sería 20,000. En la siguiente condición, que sea mayor o igual a rango 2, que sería 20,000, pero menor a 40,000, que sería el rango 3. Ahora voy a la siguiente, que sería mayor o igual a rango 3, pero B2 menor o igual, en este caso, al rango 4, que sería 60,000. Cierro el paréntesis, comita, y ahora voy a devolver el rango 3, o el porcenta 3, perdón. Si usted se fija en cada condición, en la primera el porcenta 1, porcenta 2, porcenta 3. Ok. Y así sería la lógica de toda la, en este caso. Ok, entonces otra vez, sí, y otra vez, B2 mayor o igual, que sería en este caso, íbamos por el 60, ¿verdad? Acá, que el rango 4, coma, B2 menor que este valor, cierro paréntesis directamente, y si es así, devuelvo el porcenta 4. Aquí se me está dando problemas por el paréntesis que puse acá. Cierro el paréntesis de la función, pero antes de eso tengo que haber colocado, en este caso, la comita para el otro parámetro, ¿verdad? Entonces sería el porcenta 4. Porcenta 1, porcenta 2, porcenta 3, porcenta 4. Ok, comita. Sí, abro paréntesis y
nuevamente B2. Ahora el último dato que evalué sería que sea mayor a 80.000, B2 mayor o igual a 80.000, B2 menor o igual, quiero ver, menor o igual a 100.000, que sería el otro dato. Cierro el paréntesis, comita, y ahora le voy a decir que me devuelva el porcentaje 5, comita, y ahora me hace falta el último, que sería en este caso el rango 7, ¿verdad? Rango 6. Porque acá yo he evaluado mayor o igual a rango 5, tengo el 80.000, pero menor o igual a 100.000. Entonces, acá en la otra condición yo voy a poner sí. Voy a evaluar, como ya no voy a poner una condición compuesta, entonces solamente voy a colocar que B2 sea mayor que este último dato. Porque si es mayor, yo voy a devolver en este caso el 20%. Y si no, voy a devolver 0. ¿Por qué voy a devolver 0? Porque si usted se fija, me dice valores arriba de 5.000. Si yo reporté que facturé 2.500, sencillamente no me merezco ninguna comisión, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar paréntesis. Tengo que cerrar paréntesis de acuerdo al número de veces que yo he trabajado esta parte. Vamos a ver si no me genera ningún problema. Y si no, pues la fórmula me va a decir ahí si tengo que hacer algún cambio o si hay demasiados paréntesis. O él va a resolver esa parte, si no, pues tendríamos que revisar. Más corta lo que es la fórmula porque le cambiamos el nombre a las celdas. Entonces acá directamente solamente vamos viendo la lógica de todo esto y ya lo último que nosotros colocamos en esta fórmula fue la condición donde yo le decía, por acá está, donde yo le decía si B11 es mayor, aquí aparece B11 porque estoy en la celda B11, ¿verdad? Si es mayor a rango 6, en el rango 6, si se recuerda, lo que yo tenía era el valor de 100.000. Si se cumple, entonces le voy a mostrar el porcentaje 6 y si no, 0, porque significa que fue una cantidad menor a 5.000, creo que era el valor alto. Entonces, acá esto es lo que me estaba solicitando. Entonces, ahora solamente voy a multiplicar esto por, en este caso, el monto. Y aquí me dice cuánto es el valor específicamente que va a generar. Aquí me dio valor porque recuérdense que solo tengo como texto, ¿verdad? Le voy a colocar esta parte y aquí ya me aparece el porcentaje. Entonces, hemos trabajado en este ejercicio 4 otra forma de cómo es resolverlo aplicando referencia absoluta. Probablemente, bueno, puede jubilarse. Entonces dice, tome en cuenta que un hombre se puede jubilar cuando tenga 60 años o más. En cambio, una mujer se puede jubilar si tiene de 54 años. Implemente la solución en Excel. Entonces acá ustedes puedan hacer uso de la función sí, en este caso combinada con la función y, ¿verdad? Vamos a poner sí para que veamos la solución. Ya se me desconfiguró y. Entonces tengo que trabajar con dos elementos. Tengo que trabajar con el sexo. En el caso de la mujer, el sexo tiene que ser igual a F. Y la otra condición que tiene que cumplir, dice que tiene que tener más de 54 años. Entonces, vamos a trabajar con edad. Y la edad tiene que ser mayor de 54 años. Como esas son las dos condiciones que se deben de cumplir, cierro paréntesis y con esa condición yo ya creé mi prueba lógica. Comita, entonces acá lo voy a poner entre comillas. Vamos a ver, señora, se puede jubilar. Ok, y aquí está. Pero me hace falta evaluar al caballero. Entonces, esos son los criterios para evaluar a la señora. Ahora me hace falta evaluar el caballero. Entonces, nuevamente, sí. Y abro paréntesis. Y otra vez lo mismo. Voy a trabajar con la edad. En el caso de los hombres, dice que tenga 60 años o más. Entonces, lo vamos a poner mayor o igual a 60. Y obviamente, el sexo tiene que ser, en este caso, igual a M.
Ok, cierro el paréntesis de la función y si se cumple, entonces le vamos a poner señor se puede jubilar. Ok. Y si se fija, aquí la misma función me está diciendo que ya esta es la parte falsa. Tengo la función sí, donde estoy evaluando el hombre. Ya puse la parte verdadera. Quiero ver, me hace falta la parte verdadera. Sí, se puede jubilar. Entonces, ahora me voy a la parte falsa, donde dice valor sí falso. Comillas, no se puede jubilar. Vamos a poner acá, caballero, no se puede jubilar. Cierro las comillas y ahora que cierre las comillas, directamente voy a cerrar paréntesis, pero todavía me hace falta el valor falso principal. Entonces pongo una comita acá y le vamos a poner no se puede jubilar. Ok, vamos a ver si no nos genera algún problemita eso. Importante acá. Entonces aquí estamos evaluando, me dicen esa otra forma de solución, sí o. Utiliza el valor o si se fija en este caso, si es uno o es el otro, jubilado o no jubilado. Vamos a ver. Más, aquí está, jubilado, arrastro. En este caso, pues, cumple que es hombre, le voy a poner que tiene 22 años. ¿A dónde lo habíamos puesto acá, verdad? Me aparece jubilado. Sí, aquí está. Sí, sería E2. Ah, lo que pasa es que está haciendo referencia a la celda anterior. Entonces, si me aparece jubilado acá, lo voy a poner 25. Me aparece no jubilado. Entonces, sería otra alternativa de solución. ¿Vale? Aquí tienen ustedes otra solución. Aquí es donde, se lo voy a poner por acá. Igual ahí lo tenía en el chat. Es donde ustedes también se pueden dar gusto y crear soluciones más rápidas. Las dos funcionan, ¿verdad? Esa otra opción aparentemente sería más corta y si se fijan, acá comienza utilizando el operador lógico por si es uno o si es otro y solo me aparece jubilado o no jubilado, ¿verdad? Y en esta otra solución, pues comenzamos evaluando primero si se cumple uno, vamos a poner aquí abajo. Acá, vamos a ampliar el tamaño también. Son dos formas de poder desarrollarlo. La misma copié. Son dos formas de poder desarrollarlo y lo importante es que usted vea directamente cuál de las dos formas usted entiende. Entonces, en esta segunda forma se ha tratado de personalizar en el caso si es una mujer o si es un hombre, mientras que esa otra forma se ha utilizado nada más. Indicando se jubila o no se jubila directamente, ¿verdad? Entonces, de esta forma terminamos entonces el repaso de esas funciones para que ustedes se recordaran qué es lo que habíamos trabajado anteriormente, ¿verdad?